¿Quién es Carlos Estornelli? El fiscal que estuvo prófugo y que detuvo a personas por manifestarse. Es hijo de Atilio Estornelli, un teniente coronel que encabezó la intervención de Radio Belgrano durante la última dictadura cívico-militar. Amigo de Jorge Pacífico, testigo trucho en el caso Chicone e involucrado en el atentado a la AMIA. Y Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos Gloria, los mismos que utilizó Bonadío después para hacer persecuciones y encarcelamientos de cualquier tipo. El suegro de Estornelli es Yamil Reston, represor y ministro de Videla y Viñone. Fue juzgado por delitos de lesa humanidad, pero zafó por insanía. Qué linda gente, ¿eh? Reston llevó a cabo políticas antisindicales en su cargo como ministro de Trabajo durante la dictadura de Videla. Y siendo ministro del Interior de Viñone, participó de la redacción del Deleznable, informe oficial sobre los desaparecidos. Volviendo a Estornelli, fue nombrado fiscal general por Carlos Menem. Estornelli formó junto al finado Bonadío la banda de chantajistas VIP de Comodoro Py. Y con primicias de Clarín y La Nación, perseguían judicialmente a quien les indicaba Mauricio Macri. Cuando fue la desaparición seguida de muerte de Luciana Rúa, Carlos Estornelli operó junto a otros funcionarios para embarrar la cancha y favorecer a la policía. El único que conoció la cárcel de esta pandilla fue su subordinado, Marcelo D'Alessio. El fiscal Estornelli fue imputado y no solo no declaró, sino que además estuvo prófugo. Hoy se encuentra al servicio de la persona a quien le debe su libertad, la derrotada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Juntos privan de la libertad a quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta social. Más casta no se consigue.